Robinson Zapata, bienvenido a las Águilas Doradas de Itagüí. Feliz, hasta que por fin se dio. Hace mucho tiempo quería venir, tener la oportunidad de jugar en un club de la ciudad de Medellín y ahorita agradado por esta oportunidad, dándole gracias a Dios y feliz de vestir esta camiseta. Robinson, ¿por qué Rufai? Rufai me puso Eduardo Niño y Diego Gómez en el 98, un Mundial de Francia 98. El arquero de Nigeria se llamaba Peter Rufai y dijeron que me parecía a él, usaba un buzo un poco parecido, era un verde brillante y dieron eso en radio y así me quedé, me gustó y todos los buzos les pongo Rufai. Robinson, cuéntenos un poco de su paso por el exterior. Bien, estuve 3 años y medio en Rumania jugando con el Steaua de Bucarest, donde gracias a Dios pude participar en 2 Champions League, una Europa League, y me fue muy bien, con muy buen nivel, enfrenté equipos como Arsenal, Bayern Múnich, como Sevilla, entre otros, Twente de Holanda y muchos más. 6 meses en Turquía, fue un contrato muy corto, pero muy bueno en todos los sentidos, y tuve la oportunidad de trabajar con técnicos como Hagi, el que nos hizo el gol en el Mundial de Estados Unidos 94, y él mismo fue el que me llevó por medio de Fari Mondragón a Rumania, posteriormente me lleva también a Galatasaray, así que dándole gracias porque fue una linda oportunidad. Bueno, Robinson, ¿cómo tomó la noticia de que nos quedamos en Itagüí? Feliz, yo la estaba pensando con lo otro, sé que era un beneficio para el club si tocaba que ir allá, y uno como deportista y profesional siempre trata de asumir esos retos y bueno, donde está el equipo hay que seguir la camiseta. Pero el hecho de que nos quedemos acá es lindo porque es una linda ciudad, la gente ha tratado al equipo muy bien y aquí se han hecho unas campañas excelentes, entonces hay que seguir por el mismo punto y no aflojar, pero muy chévere que se quede el club aquí. ¿Qué puede dar Robinson Zapata para las Águilas Doradas hoy en día? Seriedad dentro y fuera de la cancha, aporte en lo deportivo, mucho diálogo de la parte de atrás. Mis compañeros pueden tener la certeza que en el momento que me toque jugar me voy a tirar de cabeza para tratar de evitar el gol, sea con la uña, con la cara, con lo que sea. Y Dios quiere y podamos seguirle brindando una alegría a la gente. Robinson, por último un saludo para la hinchada de las Águilas Doradas. Bueno, cada vez esperamos vengan más hinchas al estadio, nos apoyen. Miren lo que se hizo el año pasado, así que este año, este semestre, con fe en Dios vamos a mejorarlo, que nos sigan apoyando y disfruten. Y bueno, invitarlos todos, grandes, pequeños, abuelos, niños, que vengan al estadio a apoyarnos y disfrutar del buen fútbol. Un abrazo y muchas bendiciones para todos. Muchas gracias.